¿Cómo están, estimados señores del jueguito del recuerdo? Aquí estamos nuevamente con otro juego del recuerdo, nada más y nada menos que Golden Axe. A ver, ahí. Ahí está iluminadito. Golden Axe. ¿Ya? Un juego del año 1989 que se podía jugar de dos players. Y que, bueno, contaba con tres personajes. Que este era el primero, Axe Butler, el barbario. A ver, vemos qué dice. Su madre fue asesinada por el Dead Adder. Ya, ese era el primer personaje. Ya. ¿Qué más? Después tenemos ahí al otro personaje más, que era esta mina tan rica, weón. Tiris Freyr. Que tenía el poder del fuego. Tiris Freyr, ahí está. La Amazona. A ver. El padre y la madre de ellos fueron asesinados por el Dead Adder. Miren qué rica ella, weón. Puta, qué buen personaje ese, weón. Ya, ¿quién más? Ahí está el otro personaje, el tercero, que es como un vikingo. A ver. Julius Thunderhead, el enano. Ya. El hermano de él fue asesinado por el Dead Adder. Ya, o sea, los tres weones tuvieron problemas con el Dead Adder. Ya, y están cobran quieren cobrar venganza. Y ahí está el famoso Dead Adder. Bien, bien el juego, Golden Axe. Ya, veamos de qué trata, vamos a meter una ficha. Juego hecho por Sega, año 1989, donde también salieron otras sagas más adelante que las vamos a revisar después. Creo que salió el Golden Axe 1, el 2, el 3, el 4, unos de pelea y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros vamos a partir con la primera, el primer capítulo, por así decirlo, el primer juego Golden Axe. Démosle. Ya, los ganadores no usan droga, recuérdenlo. Metimos nuestra fichita. Tenemos cuatro fichas, a ver. Metamos una 5. A ver cuántas tenemos. Sí, ya, 6. Ya, con 6 fichas de más lo terminamos, veamos qué pasa. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible aquí en el juego del recuerdo, en Golden Axe. Y ahí tenemos los tres personajes que podemos elegir. Como pueden ver, la otra mano del esqueleto tiene para seleccionar al player 2, pero vamos a jugar solo. Vamos a jugar con la Tiris Flare. Muy rica ella, porque me gusta mucho. Y aparte que más adelante sacaron como un remake de Golden Axe, que se llama... A ver, espérense un poco. Un weón práctico. Alex, ¿qué es lo que está pasando? La princesa ha sido agarrado por el de Adar, una wea así, parece. Bueno, no alcancé a leer. Pero algo pasó en un castillo y tienen que ir como a salvarlo, weón. Y ahí murió Alex. ¿Ya? Ya, ¿con quién nos encontramos al principio? Tenemos nuestro personaje que puede pegar. Con el botón pegar. Con el botón saltar, saltamos. Ahí está. Y tenemos otro poder que, si se fijan arriba, tengo un poder entre 1 y 6. Por ejemplo, dice Stage 1, 1 a 6, ya. Ese 1 a 6 la cantidad de poder con el que nosotros podemos cargar, ya, con unas botellas que salen de mana en el camino. Por ejemplo, en este momento tengo solamente una botellita de mana. Puedo tirar el poder, pero va a ser débil, miren. Ya, ahí como que tiró fueguito. ¿Cacharon? Ya, este otro poder lo así apretando el de salto y el de pegar al mismo tiempo. Ya, bueno, dos para adelante corrí ahí. Y si pegáis una patada. La otra que voy a hacer es que corrí, saltáis. Oh, apareció un esqueleto donde me muere mucho. A ver, y esos esqueletos parece que no mueren. Bueno, esos son los personajes que salen cuando uno no avanza. Son monos brigios. Miren, bueno, me mataron. No creo que se puedan matar esos monos. Ahí murieron. Esos eran los gritos que se pegaban los buenos cuando nos mataron. Ya, miren. Si yo corro. Miren, si yo corro y salto, puedo pegar ahí, ¿cierto? Pero fíjense este. ¿Cacharon? Y con eso es como que le pegáis más fuerte, miren. Ah, ahora le pude pegar. Ahí. Es correr, saltar, botón para abajo. Y como que le ensartáis toda la espada. Ya, vamos a partir entonces. Ya que sabemos los movimientos,
Vamos por aquí por el bosque. Con Tiris Flare vamos matando unos negros ahí. Mira, estos enanitos son unos ladrones. Fíjense que cuando yo les pego botan esas botellitas. Y miren arriba, tengo una botellita, ahora tengo dos botellitas. Si llego a tener seis botellas cargadas, voy a poder tirar un poder super bacán de un dragón y todo eso. Miren el weón como le pegan al pobre cabro. Este otro detalle bueno en el juego, que uno podía subirse ¿cómo se llaman? Los animales, miren. Y podéis pegar con la cola de este como pájaro lagarto, no sé qué. ¿Ven? La gráfica nada que decir, excelente, súper súper buena. Ya aquí está, más enanos de estos, ladrones, ven para acá. Ya, son como los pitufos. Ya, ahí vamos a matar otro, vamos a hacer todo el camino con el pajarito hasta donde lleguemos. Aquí empieza a cambiar la música, como que viene el boss, que dice allá hacia la Villa Tortuga. El guan, como le pegan al cabro chico ahí. Ya muere. Miren, voy a tirar el poder para que vean, ahora que tengo. Está en nivel 2, para que vean la animación de lo que sale, miren. Como que se levantó un volcancillo, ¿ya? Ahora lo vamos a cargar de nuevo cuando tomemos más botella. Y les voy a mostrar también la otra animación que sale. Mientras matamos a estos gorditos. Ah, listo. Pasamos al primer nivel. Ya. Entre cada nivel, claro, se te iba el mono mientras dormía y aparecían estos enanos en la noche que algunos te robaban o que les podías sacar las botellas. Aquí recuperé dos botellas más. Y claro, te mostraban como este mapa. ¿Cachai? Ahí nosotros partimos por el bosque, camino hacia el de Adder, ¿eh? Ahí vamos a tomar un camino hacia la Villa Tortuga. Vamos a la Villa Tortuga. Y ahí dice, hacia la Villa Tortuga. Vamos. Y ahí la gente haga como arrancando la weá. Están todos apretando weá. Ah, fíjense en el escenario, weón, en la raja. Hay una concha de tortuga gigante. O sea que vamos arriba de una tortuga. Por algo se llama la Villa Tortuga. Ya. Un hombre de color. Con vestimenta noventera 100%. Este juego yo me acuerdo que lo vi en Algarrobo, weón. En Algarrobo, en las bajaditas de la playa. Estaba con el Michael Jackson, weón. City Connection. Estaban las tortugas. Fue la primera vez que vi las tortugas ninja ahí, weón. En Algarrobo. No, bueno, buenos recuerdos ahí. Muy bonito recuerdo. Y este juego me llamaba la atención porque los weones gritaban más que la cresta cuando los matáis. Ahí. ¡Oh! A ver. ¡Ah! Muy divertido. Ya, sigamos avanzando por aquí. La gente como que, oye, con miedo. Y hay aquí una mona. ¡Oh, maldita! Ya. Nos vamos a hacer explotar. Miren cómo le pegan a esa pobre tipa. Ya, los quemé. Yo me subo al dragoncillo. Y los voy a empezar a quemar a todos. Los que se puedan, porque de repente te botan. No me voy a caer. Muere. Muere. También guapa las rubiecitas también ella, ¿eh? Todas las mujeres aquí en el Golden Axe, todas ricas. Miren lo que dice ahí, Sega, ¿eh? En la madera. Buena. De aquí otro enanito. Y la música vuelve a cambiar. Miren, ahí dice Sega también. Mensaje escondido ahí. Miren los weones como le pegan a su señora, weón, ya. Salvémosla. Ahí la salvamos. Ahí murió quemado ese. Estas minas, weón. Son muy rudas, weón. Y ahí empiezan a aparecer esqueletos. Ya, los primeros humanoides, así. Ahí murió. Salvamos la Villa Tortuga. Pasamos la noche y un enano nos roba dos pociones, me despierto ahí, mi dragón se va y los enanitos verdes te dan comida. Oh, se escapó. Bueno, igual llegamos a dos. Ya, nos muestran el mapa. Ya que salimos de la Villa Tortuga, nos vamos hacia el sur a través del mar. Ya, bueno.
Entonces tenemos que cruzar el mar o algo así. Vamos a quitarle. Este es uno de los mejores animales que hay, weón. Miren. Ese poder la lleva todo el rato. Miren. Qué buen poder acá. Entonces te cae en el medio nomás. Dándole lo bueno. Miren, ahí viene otra con arriba un pájaro. Ahí en pantalla pueden ver los tres animales que tenemos en Golden Axe. El pajarito ese que pega con la cola. El dragón azul que tira como un fuego en el suelo. Y el que estoy montado yo que tira como esta pelota de fueguito. Si le damos dos para adelante y pegamos, hacemos eso. ¿Qué pasa? No puedo avanzar. Ahí está. Go, 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 vamos. Mira, un duende. Vamos a quemar. Ahí se quemó. Miren ahí abajo esa animación de la tortuga. Era acuático ver abajo la tortuga, weón. Está viva. Ya vamos a tratar. Aquí no se pasa saltando así, se pasa corriendo y pegando, miren. Ahí, ven. De ahí dejamos la villa de tortuga y pasamos a esta otra villa. De ahí aparecen estos gordos. Vamos a tratar de quemarlo. Chucha, apareció su hermano. Lo vamos a quemar también. El dragón nos ayuda bastante, nada que decir. Ya, sigamos avanzando. Más enano, más enano. Dame botellita. Bueno, ya estamos full. Arriba, como pueden ver, ya tenemos la botella al máximo. El hombre, o sea, los otros dos personajes, que eran el hombre y el enano, no necesitaban tantas botellas para cargar el poder. De hecho, el enano es el que menos necesita botella. Y el humano es como un rango medio. Miren, aquí me apareció el jefe. Oh, me botó el maldito gusano. Igual lo voy a que... Ya, pues anda. Oh. Ya, vamos a tratar de quemarlo. Ya, listo. Ya. No quería tirar el poder, lo quería guardar. Es que con el dragón la pasamos, ¿ven? De ahí murió. Y pasamos otro level más. De ahí el enano me robó dos botellitas. Llegaron los otros enanos de comida. Yo voy a recuperar mis dos botellas nomás. Y vamos a comer. Bueno, la energía también llegaba a tres nomás. Era el máximo. Ahora, claro, uno podría configurar el emulador para darle más, pero no es la idea. Ya, salimos de la vía tortuga. O sea, cruzamos el mar. Y ahora nos vamos a encaminar hacia la brecha para llegar al castillo, ¿cachai? Que. A ver, espera, no leí, weón. Estoy contándolo con más o menos como yo lo entiendo. Pero ya, tenemos que salir de aquí, de esta ciudad. Encaminándonos hacia el castillo. Miren lo que dice ahí. La cerveza Garden. Qué divertido. The Garden Beer. The Beer Garden. El jardín de la cerveza. Sega. Bueno. Podrían colocarlo ahí en algún bar por ahí. Como un trago especial. Ya, seguimos aquí matando a este hombre de color. Y a su amigo. Vamos a aplicar. Super vuelta. Y aquí. Miren lo que nos empezamos a encontrar, unas plumas gigantescas, weón. Ya. De aquí ya la cosa se pone media acuática, ya estos weones son súper difíciles. Hasta aquí no más te llega la primera ficha, yo creo. Yo creo, obviamente hasta aquí te llega la primera ficha, pues si aquí ya la weá se pone difícil, miren esos esqueletos malditos, weón. Y aparecen caleta, que es lo peor. La única técnica es esta. Saltar y pegar, no nos queda otra. Ahí. Porque si se la peleamos nos vamos a pérdida. Los esqueletos no tenéis cómo darle. Y más adelante aparecen unos hombres sombra, weón. Miren, empieza a correr viento. Buenos detalles, weón. Oh, morí.
Vamos, Tiris Flare. Un enano. No me sirve ahora. Ya estoy lleno. Vámonos nomás. Igual te voy a botar todo esto. Por la dar. Ya, aquí estamos ya casi al final del nivel del águila. O sea, de la montaña en realidad. Qué genial pasar por arriba de una tortuga gigante, ¿eh? Y pasar por arriba de un águila gigante. Buenos detalles de Sega, bueno, los felicito a Sega por este juego, bueno. Un excelente juego del año. Ya, ahí maté a la sombra. Ya, aquí hay más. Ya. Esto todavía no ha terminado. Chucha, empezaron a salir esqueletos debajo de tierra. Ya, les tiramos el poder para que vean el poder más bacán. Miren. Oh, un dragón, weón, qué buena, ¿eh? Buena. En ese tiempo, claro, tiráis esa weá y sacáis un dragón. Yo no cachaba esa weá, decía, oh, pero cómo un dragón, weón, y cómo lo sacáis, weón. Pollo, weón. Me sorprendía con los weones que eran mayor que yo y jugaban este juego así y eran secos. Yo era un nadie, weón. Era malo. Ya, bonus take. Incrementa tu poder. Ya. Me interesa el enano azul nomás. Me parece que el enano verde me escuchó y se fue. Ya. Entonces, el camino hacia. O sea, pasamos por la águila. Y ahora nos vamos a caminar a través del castillo para la batalla final. Ven, y ahí muestran como la guía tortuga, el águila y todo ese cuento. Ya que vamos en camino entonces. Ah, maldito esqueleto, ¿a quién quería sorprender? Miren, y corre la weá. Oh. Creo que acá los podéis botar, a ver. Ahí. Acá los podemos botar, a ver. Ahí. Aquí. Puta, pero tenéis que ser rápido. Ah, maldito. Oh, el weón malo. Ya, pata. Bueno. Fíjense el detalle del águila, el ojo. Estaba viva la weá, pues estaba viva, no está muerta. ¿Cachai? Ver un fondo vivo, weón, igual es cuático, weón. Bueno, igual. Ya, aquí le vamos a quitar esto. Ah, qué bacán el diseño, weón, de esos tiempos, weón, toda esa weá. Bueno, muchas cosas no se han perdido. Han ido evolucionando. Me recuerda al juego el God of War, ¿sí? Donde salen cosas gigantes, así como monstruos gigantes, weón, raro. Caminar sobre un águila, caminar sobre una villa de tortuga, weón. No, bueno. Golden Axe, weón, un juego que deberían. No sé. Bueno, ya hicieron un remake muy bueno en la Xbox 360, weón. Y. Pero podéis jugar solamente con la mina. A pesar de que los otros dos personajes también salen en la historia. Que sale el. Sale el. ¿Cómo se llama? El weón y el enano. Bueno, aquí estoy tratando de enfrentarme a estos dos como guardias reales. Ya. Mírenle la cara, los ojos al dragón que anda arriba, weón. Como un dragón de mar, una weá así, weón. La música muy buena. Mira, un enano. Dos enanos. Denme todo lo que sea. Ya, bien. Otro más. Dame una botella más, maldito enano. Miren, estoy lleno. Miren, ahí está el Death Adder con la Golden Axe. Qué miedo, weón. A ver. Miren, miren la animación del Death Adder. Miren la animación. Cachi. Y están mostrando al rey y la reina que están capturados. Es malo el weón. Miren, ahí como que se transformó. Se solidificó, no sé, weón. Puta, qué complicado. A ver. Vamos. Vamos. Ah. Ah. Oh, me boto. Vamos a tirar el poder del dragón. Quémate. Ahí está el que mató a
al padre de Tiris. Bueno, y aquí aparecen estos esqueletos desagradables harto rato. Vamos a tratar de eliminarlos rápido para que sea una pelea justa, man. Entre, claro, entre mi dragón. Bueno, ahí ya me fui, me quedé sin dragón. Mira, me mató. Bueno, aquí. Bueno, los esqueletos igual se acaban, pues, a ver. No, es que salen harto, man. Vamos a tratar de matarlo a todos. Vamos. Bueno, se supone que este es el mono que te deja sin fichas, pues, weón. El último jefe. Ya. Vamos a matar ese esqueleto. Vamos a matar a todos sus secuaces, weón. Vamos. Muérete. Es duro. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ah, pensaste que me. Que me llegaría. Miren el weón, qué divertido como grita la mina cuando la matan. Ya, matemos a este esqueleto para que se acabe todo el show. Ya. Puta, y no se muere la wea. A ver, una bomba. Tenemos esta bomba que me queda. Oye, el esqueleto porfiado, weón. Si es un nadie, po, weón, qué onda. A ver. Ahí murió la wea al fin, ya. Entonces quedan en pantalla solamente Dead Air y Tiris Fair. Ahora voy a pelear. Voy a tratar de dejarlo acá en el medio. Para que vean cómo muere. Ah. Oh. Lo quiero matar aquí frente a la reina y el rey, para que vean cómo lo mato. Puta, y cómo me matan a mí. Bueno, la técnica es muy simple, ¿eh? Es estar así, miren. Ahí, puta. Ahí, miren. Ahí a cada rato y esa weá. ¿Ven? Pero no quiero matarlo así a lo técnica, ¿po? Quiero disfrutar un poco la pelea, ¿po? Por último, veamos la animación cómo muere. A ver. Que de repente se sale la pantalla, a ver. Ah. Te la voy a pelear, weón. Toma, ahí está, miren. Ah, y la Golden Axe cae en el pecho de Dead Air. Y ahí Tiris se hace como que aprieta un botón, no sé, y baja a los dos. Al rey, que queda sentado ahí y la reina lo va a buscar. Bueno, el Dead Air no está para la cara de weón del rey. Y ahora viene como un final muy bueno. Felicitaciones. Fin. Este final era muy entretenido, weón. Aparecen todos los personajes y salen del juego de arcade y aparecen corriendo los cabros. Yo me voy con la rubia todo el rato. Bueno, y a todos los buenos como que les van a pegar a los cabros que están jugando. A los cabros. Y claro, ahí aparecen nuestros tres que van a ir a salvarlo. La Survivor. Video game Doi Doi. Haga. Sanjoy. Kuri Kuri. Hokari Sweet. Pura wea. Qué buena, ahí todos los monos persiguiendo a los weones. Bueno, ese caballero rojo como que camina nomás. Y atrás van nuestros héroes. El abuelito va como atrás, el abuelito, el enano. Presentado por Sega. Nos vemos en una próxima ocasión. Y ahí nos muestran como un stage. O sea, como un. Como cuánto sacamos. Ya que saqué una vez, no jugué tan mal. Este score, cuántas muertes, veis, como que te sacan un. Como que te califican ahí. ¿Ven? Y ahí termina el jueguito, pues bueno. Bueno, ese es Golden Axe, espero que le haya gustado el juego. Vamos a ver si revisamos algún otro juego más adelante. No sé, pues puede ser el Golden Axe 2, el Golden Axe 3, hay uno de pelea también. A ver, quiero leer lo que dice este weón, lo que dice Alex, a ver.
Alex, ¿qué es lo que está pasando? Su majestad y la princesa han sido tomados por el Death Adder. Vénganos, por favor. Pongan a mí y a mi amigo. Alex, ya ahí mueren. Bueno, ya eso era. Fíjense el poder del enano. ¿Ven? Y obviamente el rango que tenéis con la Golden Axe es mucho más largo. Bueno, esta es una hacha también de oro. Y fíjense arriba de la magia, que el enano no necesita tantas pociones para tirar la magia poderosa. Este enano, por ejemplo, tenía esa magia, que era como el rayo, es como un Zeus. ¿Ya? Y el humano tenía como un, ¿cómo se llama? Como un meteorito. Claro, pues la pudimos ver al principio de la presentación de este juego, que se la muestra. ¿Ven? Miren, este era el único personaje que tenía como otro movimiento ahí especial, ¿ven? Como que se agachaba así, sea un trompo. También podéis saltar y hacer todo el tema ahí, ¿ven? Igual que el otro personaje. Y el humano es igual que la mina, solamente que necesita un poco menos nomás de magia para poder tirar el poder final. A ver, miren. ¿Ven? Si yo tiro ahí, como que ahora pasan dos rayos, porque tenía un poco más de energía. Así que ya, pues eso sería Golden Axe para usted. Vamos a ver si más adelante con alguna persona, algún amigo, lo terminamos de dos players para pasar una pequeña tarde aquí en el juego del recuerdo. Espero que le haya gustado Golden Axe. Nos estamos viendo en un próximo programa del Jueguito del Recuerdo. Chao.